ya con una pieza de mayor complejidad, pues es el mismo proceso, pero vamos a meternos ya con una pieza más grande. Vamos a hacer el cuerpo de transmisión. Vamos a atar el cuerpo de transmisión para que avancen un poquito más. Lo mismo, volvemos nuevo pieza, aceptar. Recuerden que este es un procedimiento siempre igual. Cada que queremos un dibujo nuevo, le damos en el botón de nuevo, aceptamos, nos venimos para edición, pegamos el recorte que traemos del dibujo para tenerlo, para hacer el análisis antes de empezar a dibujarlo. Una pieza que también es muy fácil si analizamos, pues es una circunferencia que tiene una arandela acá, un cuerpo. Vémoslo acá, de un chaflán de 3x45, tiene el chaflán. Aquí continúa un cuerpo cilíndrico, es una parte redonda que vemos en la sección nos muestran para ver la chaveta y ver cómo va el agujero interior, que también lleva un chaflán de 3x45. Y esta última parte acá es una rosca, o sea que no lo vamos a hacer completo, sino que hacemos primero este cuerpo redondo y luego hacemos esta rosca, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, es la intención del diseño. ¿Cuál es la intención? Vamos a arrancar con estos dos círculos. No podemos hacer este círculo de primero porque la pieza no la hemos hecho completa. Ustedes tienen que analizar. Vamos a hacer primero la arandela. Vamos a hacer este cuerpo que tiene acá completo primero, luego hacemos este círculo, este eje, y luego hacemos esta rosca. Entonces, esa es la intención del diseño. Listo. Así vamos a arrancar. ¿En qué vista? También nos vamos para alzado. Entonces, venimos alzado. Vamos alzado, le decimos que vamos a escoger ese plano. Ya el croquis analizamos que vamos a arrancar por un círculo. Entonces, venimos acá, nos ubicamos en el eje y trazamos el diámetro mayor del círculo. Bueno, entonces acá lo podemos ver, ese es de 90, entonces venimos a cota inteligente y le ponemos 90. Ustedes tienen que saber cuándo arrancamos, cuándo se pueden hacer los círculos completos. En este caso vemos que ese círculo no se puede hacer porque él va hasta el final y no hemos terminado la pieza. Entonces hacemos el círculo de 90 y ya hemos hecho esto. Ahora le venimos a operaciones. Le decimos operaciones extruir y nos damos cuenta que nos dicen en la pieza que la extrusión es de 10. Entonces ya hicimos, ustedes se dan cuenta, ya hicimos esta parte. ¿Qué le falta a esa parte? Hacerle la operación de chaflán. Acá les dicen que el chaflán es de 3x45, entonces vamos a chaflán, vamos a la operación chaflán. Él nos pregunta qué elemento va a chaflanar. Le decimos que estas dos aristas y que las cotas son de 3, aquí está de 4, entonces le ponemos 3x45, le damos a aceptar y ya tenemos esa parte. Entonces vemos cómo nos queda ya nuestra primera parte del cuerpo. Ya la tenemos lista. Ahora nos venimos, giramos y le decimos que queremos dibujar acá. Enséñense a voltear la pieza cuando ustedes, para que puedan dibujar cómodamente. Entonces ustedes simplemente le dicen que le voltee la pieza en este sentido para que hagamos otro círculo. Ese otro círculo nos dan el diámetro y nos dicen que tiene 60. Tiene 60 de diámetro la rosca. Y tiene 64 el otro, entonces este es de 64. Entonces vamos a croquis, vamos a círculo, nos ubicamos en el origen que estamos trabajando y nos dicen que ese cuerpo tiene de diámetro 64. Entonces venimos acá y le ponemos 64 de diámetro. Vamos a aceptar, con el scroll pueden voltear la pieza. Ahora vamos a mirar la extrusión. Tenemos que empezar a sumar, tenemos que decir, la rosca nos dicen que mide 32, entonces sería 148 menos 32. Vamos a ver una calculadora. Menos 32, 116. Entonces la extrusión es de 116. Venimos a operaciones, le damos a extruir saliente y le decimos que la operación es de 116. Listo, entonces ya hemos hecho con esa extrusión, hemos hecho la parte del cuerpo. Ahora en esta cara, vamos a decirle a Solidor que en esta cara queremos dibujar la rosca. ¿Y la rosca qué es? Es otro círculo. Entonces venimos a círculo.
cogemos en el croquis de la herramienta círculo, cogemos el centro y acá sí decimos que es de 60. Entonces le ponemos cota inteligente, le decimos que esta rosca es de 60 y miramos la instrucción, nos dicen que la rosca tiene 32 de instrucción. Entonces vamos a operaciones, le decimos extruir, él nos pregunta que de cuánto y le decimos que 32. Le damos a aceptar y nos damos cuenta que ya tenemos el cuerpo de transmisión. Vemos cómo tenemos la vista, si nosotros analizamos las vistas, miremos cómo ya se ve el cuerpo de transmisión. Ahora sí podemos venir a esta cara, podemos seleccionar esta cara, volteamos la pieza y hacemos el agujero. Nos dicen que ese agujero tiene 36 de diámetro. Entonces, ¿qué es ese agujero? Un círculo. Venimos, cogemos la opción, el croquis de círculo. Seleccionamos el círculo, cogemos el origen, hacemos el agujero, venimos, le ponemos la cota inteligente. Recuerden que después de que siempre que ustedes dibujen un croquis se pasan para cota inteligente y nos dice que es de 36 de diámetro. Y ahora sí nos dicen que ese agujero atraviesa toda la pieza, podemos verla ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para una operación que se llama extruir y corte. Y jalamos, como corta toda la pieza, pues simplemente jalamos este manejador, le damos a aceptar y él ya nos corta la pieza. Ahora nos damos cuenta acá en el corte, que ustedes miran acá en la sección, vemos que hay un chaflán de 3x45. Un chaflán de 3x45, entonces nos venimos para operaciones, decimos chaflán, tocamos esta arista. Decimos que en esta arista y que en esta arista nos haga un chaflán de 3x45. Ahí está por defecto. Luego el último que hicimos y vemos ya cómo la pieza nos queda. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta hacer la chaveta. Aquí tienen que poner mucho cuidado porque ya es un procedimiento nuevo. Vamos a aprender a colocar planos. Vamos a aprender a colocar planos sobre superficie redonda. Necesitamos trazar un comando que se llama geometría de planos. Entonces, veamos. Aquí voy a hacerlo con mucho cuidado. Usted se va a ir para operaciones y en operaciones está geometría de planos. Entonces, usted le va a decir que va a hacer un plano y el programa le va a preguntar que dónde es. Entonces, lo vamos a hacer como referencia a donde vamos a abrir acá y le vamos a decir que lo queremos. Vamos a ir mirando a que lo queremos en planta. Miren, si nosotros tocamos acá, miren en planta, él nos pone este ejercicio. Ahora, si tocamos en planta, miren donde nos pone el plano. Entonces, el plano que necesitamos de referencia es de planta. Voy a repetir aquí el paso para que lo vean. Voy a geometría de planos, le digo que quiero un plano. Abro esta ventanita y le digo que el plano que quiero es en planta. Entonces, él miren donde me pone el plano. Entonces, ese plano lo necesito arriba. Entonces, él acá en el Property Manager, yo lo puedo subir manual, digamos que lo puedo subir haciendo, pero es más fácil dándole aquí medidas. Ustedes le dicen que lo quieren a 10, lo van subiendo, le dicen lo quiero a 20 para que miren, 20 es muy poquito, entonces van subiendo, lo quiero a 25, todavía le falta, miren acá en esta parte que no ha salido el plano todavía, entonces vamos a ponerlo a 32, vamos a ponerlo, y ahí sí ya está el plano. Miremos cómo el plano está ubicado sobre la superficie de ese plano y está en planta. Entonces le doy a aceptar y ahora simplemente me voy a ubicar en ese plano. Voy a decirle a este plano que me lo voltee. Yo le puedo dar control. Acuerden que ustedes pueden voltear el plano. Miren, acá ya ven ubicado el plano. Y hay una herramienta que permite hacer chavetas. ¿Cómo? Voy a croquis y mírenlo acá. Se llama ranura recta. Entonces voy con ranura recta y me ubico. Cojo la herramienta ranura recta y es muy fácil de manejar. Es primero ubicar un centro. Luego me voy hasta donde está el otro centro y abro la ranura. Entonces en la ranura me puedo dar cuenta que puedo mirar cuánto es la longitud. Pues voy a hacerlo así manual primero. Yo lo puedo hacer a pulso y luego le coloco, voy a cota inteligente. Entonces, ¿qué me dice cota inteligente? Que desde esta esquina, mire, que desde esta esquina hasta donde está el centro, él está a 25, porque nos dan esa medida ya. Dice toco, están a 25 y ahora me dicen que de aquí, de este punto a este otro punto, ¿cuánto mide? 80. Voy a cota inteligente
Voy a Cota Inteligente y le digo que desde este centro a este otro centro, ¿cuánto mide? 80. Listo, le pongo 80, le voy a aceptar. Ahora, miremos, acá nos quedó mal ubicada la medida, entonces quito esta medida, la borro, yo la puedo borrar. Entonces la selecciono y con la tecla suprimir, borro. Ahora vamos a volverla a ubicar, nos dicen que desde esta esquina, cojo Cota Inteligente, le digo, desde esta esquina hasta el centro del agujero, ¿cuánto hay? Vamos a poner ustedes tienen que enseñar a medir así, van a Cota Inteligente y le dicen, vea, el Cota Inteligente dice que desde esta esquina que es el final, hasta donde está el centro, es este, ¿cuánto mide? Entonces venimos acá y nos dicen que mide 25. Entonces, ¿qué hace? Él corre la cota. Mírenlo, ahí ya está. Ahora sí quedó bien medido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Extruir y corte. Entonces lo pongo en tercera dimensión. Veo que ya el corte está ahí. Me voy para operaciones. Le digo operaciones y le digo extruir y corte. ¿Cuánto? Acá me dicen que son 7.5. Entonces le digo que son 7.5. Y vemos cómo él hace el corte. Ahí tienen ustedes el corte. Entonces, ojo con ubicar el plano. Acá lo de nuevo para ustedes es la ubicación del plano. Se hace a partir de las vistas. En ese caso es un plano planta porque ustedes habían dibujado en alzado que han dibujado en planta. Y miremos cómo nos queda nuestro cuerpo de transmisión. Vemos el agujero. Vemos esto. Recuerden que esto lo hacen con el scroll. Entonces con el scroll es el botón del medio, ustedes lo pueden girar la pieza y si quieren ver un corte, se vienen para acá, para esta barra que se llama barra de visualización, le dicen acá que quieren ver un corte y él les va a mostrar, les va a preguntar qué corte quieren ver. Recuerden que acá tienen los diferentes cortes, acá tienen, ustedes dicen que quieren ver un corte alzado y ya simplemente desplazan para que vean el corte, ven la chaveta, acá pueden girar la pieza, de estos manejadores pueden girar y pueden ver la chaveta y el corte. Bueno, entonces ahí queda listo el plano, el eje de transmisión para que lo hagan. Ya este es uno con un poquitico más, la única complejidad es colocar el plano, pero vimos lo fácil que es. Bueno.